Hola SpeedCubers, el día de hoy tenemos la visita de dos SpeedCubers que no se imaginan quiénes son. Y ellas son Abril Arizaca y Karim Miranda. Han venido el día de hoy para hacer un versus de 3x3. Pero antes les vamos a hacer unas preguntas. No sé, empezamos por Karim. ¿Cómo así empezaste en el mundo de los cubos y a qué edad? Yo empecé hace 3 años, o sea, cuando tenía 14. Y empecé porque una chica en mi salón comenzó a armar. Y al principio no me llamaba la atención, pero luego un día me enseñó y desde ahí me compré mi primer cubo y comencé a ir a torneos y me he parado hasta ahora. Ah, interesante. ¿Y tú a qué edad empezaste? ¿Cómo así? Yo igual hace 3 años, cuando tenía 15, en el colegio, porque, no sé, me llamó la atención. Sí, típico para salir de la rutina. Ya me comí el primer cubo y empecé a armarlo. Ah, interesante. ¿Y cuál ha sido la primera marca de cubos que has utilizado? ¿Marca? Sí, ¿o no? Es decir, después del cubo de Azol que has usado de repente, ¿cuál ha sido la primera marca que has usado? Bueno, mi primer cubo fue un Sencho Bolora. Ya. Y el segundo fue un GAN. El GAN, no sé si me acuerdo el primero. Era un logo dorado. Un logo dorado. Debe haber sido un 356S, ¿no? Sí. ¿Y tú qué cubo has usado después del cubo Chanchito? ¿Después de mi cubo de 5 soles? Exacto, están estafados encima de 5 soles. ¿Y tú qué cubo has usado? ¿Cuál ha sido tu primer cubo? Fue el primer Yuxin que salió. Exacto, no recuerdo el nombre, pero... Yuxin Unicorn. Ajá, ese. Igual yo empecé, no importa, baby. Ahora vamos a pasar al tema de las categorías y cuánto promedian. Por ejemplo, Karim, ¿cuál es tu categoría favorita? Creo que, o sea, dejando de lado 3x3, es que... Son las únicas dos, de hecho, que practico, 3x3 y es que... 3x3, ¿y cuánto promedias en 3x3? 3x3, 13 o 12. 13 o 12, bien, hay muy pocas speedcubers que arman en ese tiempo. ¿Y en skew cuánto haces? En skew hago como 5 segundos. ¿Y cuáles son tus categorías favoritas, Abril? Básicamente, quizás Megaminx y 4x4. Megaminx y 4x4, está bien. ¿Cuánto promedias en Megaminx? Bueno, con esta inestabilidad que tengo será de 1.10 a 1.15, aunque a veces 1.5 por ahí. Y a veces más, como... A veces. ¿Y en 4x4? En 4, 1.10. 1.10. Ya, bueno, el día de hoy van a tener que demostrar sus habilidades en el 3x3. ¿Cuánto está promediando en 3x3, verdad? ¿En 3? No sé, será 15, 14, 13. Puede ser que... Ha pasado 84 años. Ya está bien. Bueno, vamos a empezar con un average de 5 intentos primero, vamos a ver qué tal les va, ¿está bien? Y vamos a seguir con un versus, para esto vamos a mezclar el cubo de las dos. Y bueno, vamos a utilizar los dos cronómetros que tenemos en la mesa. Pásenme sus cubos, por favor. Ah, y estos son dos GAN 354M. Primero tienen que prender el cronómetro, si no, no funciona. Igual, van a tener un tiempo de inspección de... 15 segundos. Cuando estén listas, ponen y en la medida de lo posible empiecen al mismo tiempo. ¿Está bien? Inspección, ya. Ocho. 8. Qué feo, acá tú estás bien. Y tú tienes... ¿Qué es eso? No, creo que no. Aquí dejó de grabar y justo cuando vos te empezaron el sol. Ya lo puedo grabar. ¡Oh, my God! ¿En serio? No, pero está grabando ya. Pues. 11, no, pero ahí está grabando. ¿Por qué? Sí, aquí está grabando. Ya, a ver, tú tienes acá 11. Acá está bien, sí, está bien. Ya, bueno, Karim ha ganado esta vez con 11.97. ¿Cómo es eso posible? Y Abril con 12.47. Muy buen tiempo, chicas. Esta vez ha ganado Abril. ¿Qué? ¡Oye! Esta vez ha ganado Abril. Eso está arreglado. Esta vez ha ganado Karim con 11 segundos. Ese es el primer intento. No te desanimes, Abril, todavía tienes 4 intentos más. A ver, otro intento. Vamos por el segundo intento. Listo, chicas, van a tener un tiempo de inspección igual de 15 segundos. No lo vi igual. 3, 2, 1, va.
8 segundos. 3, 2, 1, va. ¿Les ha tocado el mismo, la B-Peron? No lo sé. ¿Cuál era la B-Peron? A ti también te tocó la B-Peron. A ver, esta vez igual ha ganado Karim con 13.68 y Abril 14.11. No te rimas, todavía faltan 3 intentos más. Puedes voltear el partido. A ver. Está por ahí parejo, están parejo. Está bien. Saludos, chicas. Quiero aprovechar para mandárselos a mi mamá. ¡Ventilador! Siempre supe que iría lejos. Te dije que iba a llegar lejos. Bueno, igual, van a tener el mismo tiempo de inspección. Empezamos desde ya. 3, 2, 1, va. Vamos de mal en peor. Está bien, otra vez ganó Karim. Karim hizo, ¿cuánto? 14.17 y Abril 15.75. Bueno, faltan 2 intentos más, hay que seguir. A ver, 3 a 0, pero de ahí viene un reto mayor, así que tiene su rival. Mega no, nada que va a ser. ¿Ya? Ya. Vale, para estar. Inspeccionen, ya. Tres, dos, uno, va. ¿Qué palabra dijo? No, sino que... Sí, puso mal el par de atrás. Ajá. Y le toca pelear el skin todavía. ¿Sí? Ni lo vi. Ganó el cuarto intento. Cuarto intento, ¿no? Ganó Karim con 14.66 y Abril hizo 15.84. Ya vamos por el quinto intento. ¿Están reseteados? Sí, ¿no? Bueno, empieza la inspección. Ya. 3, 2, 1, va. Bueno, ha ganado por quinta vez Karim. A ver, tenemos acá 11.51 segundos de Karim y 16.07 de Abril. Sí, bueno, ha sido una derrota por esta vez, pero yo sé que Abril va a seguir practicando y el próximo reto ya va a ser de Megamix. Y bueno, Speedcubers, espero que les haya gustado este reto femenino de 3x3 y nos vemos en un próximo video.